cuenta pública del tercer bimestre es una cuenta pública que presenta un superávit todavía de 82 millones de pesos, mismo que se irá amortizando conforme vayan avanzando los siguientes bimestres. Es un superávit suficiente todavía para los siguientes bimestres que restan del año. Y también comentarles que el 31 de julio se cumple con la ley de ingresos en el renglón de predial, ya que ya se ha ingresado el monto presupuestado para el ejercicio 2010 y con ello se está dando cumplimiento a la recaudación de predial. Pues hay cuestiones que hay que seguir apretando, pero sí decirles también que hay un dato muy interesante en esta administración: los ingresos crecieron por el orden del 20%. A diferencia de otras administraciones municipales, y eso habla de que hubo una disciplina recaudatoria sólida, que por lo regular ustedes saben que es el talón de Aquiles del cobro de impuestos. El cobro de impuestos siempre es muy difícil. Aquí se logró y obviamente, bueno, pues la intención es continuar. Por el otro lado, nosotros comentarles, la Comisión de Hacienda se declara en sesión abierta, en sesión permanente, porque habremos de votar nosotros esta cuenta pública bimestral dentro de 2 días, el día jueves, porque como ustedes saben tenemos término y el término se da el viernes, donde se tiene que aprobar en cabildo.